En este video veremos un circuito para hacer un LED intermitente, el cual funciona con un voltaje tan bajo como 0.6 volts. El circuito es una variante del oscilador de bloqueo, popularmente conocido como ladrón de Julios. Funciona con un voltaje de alimentación de entre 0.6 y 3 volts. Necesitamos una resistencia de 100 kiloohms, un capacitor de entre 1 y 20 microfaradios, cualquier transistor NPN, la mayoría funcionan, un par de diodos LED y necesitamos también un inductor con dos arrollamientos cuya construcción veremos a continuación. El primer paso es hacer la bobina. Para ello necesitamos dos pedazos de alambre de cobre, cada uno de unos 3 metros de longitud. Vamos a entrelazarlos un poco para identificar qué es el principio de la bobina. Y los vamos a enrollar en algún objeto cilíndrico que tenga entre 2 y 3 centímetros de diámetro. Yo voy a utilizar esta batería tamaño C y conviene poner un pedazo de cinta con la parte pegajosa hacia arriba. Entonces tomamos los dos pedazos de alambre magneto y enrollamos 30 vueltas sobre el cilindro. Una vez que terminemos las 30 vueltas, vamos a retirar la bobina con cuidado. Y vamos a colocar la cinta alrededor. Es necesario que la bobina quede lo más compacta posible. Podemos colocar otro pedazo de cinta para que quede bien fija la bobina. Y en los extremos, recordemos que el alambre magneto está recubierto de barniz y necesitamos eliminar el barniz de los extremos con una lija o una navaja para poder hacer las conexiones y tener contacto eléctrico. Es importante identificar las dos bobinas por separado, es decir, cuáles cables corresponden a una misma bobina. Podemos usar el multímetro para checar la continuidad y así saber cuáles son los que corresponden a cada bobina y luego usar cable de color para identificarlas. De tal manera que aquí tenemos el inicio de ambas bobinas y el final, y en rojo tenemos el inicio de una bobina y su final, y en negro el inicio de la segunda bobina y su final. Veamos cómo es el montaje del circuito en el protoboard. Aquí tenemos un transistor, es un transistor NPN como requiere el circuito. Yo estoy usando un BC547, el cual tiene sus patas. Tenemos colector a la izquierda, base en medio y emisor a la derecha. Aquí tenemos el emisor conectado a negativo. Tenemos dos LEDs en serie. Al colector va la pata positiva del primer LED, esta es la negativa, se une con la otra positiva del segundo LED y la negativa viene al carril negativo. El capacitor, esta es la terminal negativa y la positiva, y tenemos la resistencia conectada en paralelo con el capacitor. La pata positiva del capacitor se conecta al carril positivo de la alimentación. Ahora vamos a ver cómo está conectada la bobina, que es lo que se puede prestar a confusión. Aquí tenemos, vamos a llamarle a este punto, el inicio de ambas bobinas. Entonces, la bobina roja, el inicio rojo, digamos, está conectado a la pata de en medio, a la base del transistor. ¿Sí? Y el inicio negro es este, se conecta al positivo del capacitor. Ahora veamos el final de las bobinas. Son estos dos cables finales. Tenemos el final negro que está conectado al colector del transistor y el final rojo es este,
está conectado al negativo del capacitor. Y ese es todo el montaje del circuito. Ahora vamos a conectarlo a una alimentación de 1.5 volts para verlo en funcionamiento. Nuestro circuito ya está conectado a la fuente de alimentación y vamos a encenderla para verlo funcionar. Ahí tenemos a 1.5 volts, vemos cómo los LEDs están destellando. La frecuencia con la cual destellan los LEDs depende del valor del capacitor. Con un capacitor de más microfaradios, oscilarán más despacio y si reducimos el valor del capacitor, tendremos una frecuencia de oscilación más alta. Este circuito funciona aún a menor voltaje. Vamos a reducirlo. Vamos a poner un volt. Y vemos cómo aún tenemos la oscilación. Reducimos el voltaje aún más. Vamos a probar en 0.9 volts. Todavía funciona. 0.8. 0.7 volts. En 0.6 todavía tenemos los LEDs encendiendo a una menor frecuencia, ya que tarda más en cargarse el capacitor. Vamos a intentar a 0.5 volts. Todavía vemos el destello de los LEDs. Es decir, este circuito puede funcionar con una pila de 1.5 volts que ya esté completamente gastada.